Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a esta sección del canal Encuentro de Divulgación. En la cual nos ocupamos de las TICs en educación y de ver las novedades que incorpora específicamente la plataforma CREA de Schoology para el trabajo de docentes y estudiantes. En esta oportunidad vamos a mencionar dos nuevas incorporaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas y con las entregas de las mismas por parte de los estudiantes. Para ello vamos a poner un ejemplo en pantalla. Vamos a crear una tarea nueva, una tarea ficticia. Bien, vamos entonces a ver la incorporación nueva, que es justamente esta pestaña que dice asignación de anotaciones. Esa pestaña nos permite subir, adjuntar archivos para que los estudiantes puedan editarlos y completarlos. Es muy útil, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar con cuadros sinópticos o con cuadros de textos. Esa pestaña nos va a permitir adjuntar archivos, subir archivos para que los estudiantes los puedan editar. En este caso, los archivos tienen que tener las siguientes extensiones que se señalan en pantalla: doc, docx, html, o de imagen jpg, jpeg, pdf, png, ppt, pptx, txt, etc. Nosotros vamos a adjuntar un archivo en pdf. Vamos justamente a buscar el archivo en nuestro escritorio y vamos a adjuntar un cuadro comparativo. Bien, en asignación de anotaciones entonces queda adjunto el archivo de cuadro comparativo, creamos la tarea y cuando los estudiantes abran esta tarea van a tener la posibilidad de editarla en el mismo cuadro de texto. El cuadro que hemos adjuntado es este, el que aparece en pantalla. Es un cuadro que hicimos con una aplicación Doc y luego lo transformamos en PDF para poder adjuntarlo a la tarea. Es un cuadro en el cual los estudiantes tienen que completar las principales características de los tres autores que aparecen en el margen superior. Vamos a ver entonces cómo se realiza la entrega por parte de los estudiantes. Los estudiantes van a tener la posibilidad de editar este cuadro en su marco de texto de entrega de tareas. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo se recibe esa tarea. Vemos en pantalla entonces, en este marco de texto y edición, en este cuadro, que el estudiante pudo modificar directamente desde su computadora y completar el cuadro que hemos publicado, que hemos subido en PDF para la tarea. Al estudiante, nosotros no estamos ingresando desde el usuario de los estudiantes, pero al estudiante le va a aparecer en pantalla una pestaña nueva cuando completan el cuadro que indica enviar el cuadro. Entonces ellos, simplemente haciéndole clic a esa pestaña de enviar el cuadro, nos hacen llegar el cuadro completo como tarea. Muy bien, la segunda función de la cual vamos a hablar en esta oportunidad es la de lectura inmersiva que incorpora la plataforma CREA Schoology. En esta oportunidad vamos a hacerle clic a la pestaña que aparece en todas las tareas, ¿sí?, que dice Immersive Reader, y ahí vamos a configurar el tipo de voz para que sea leído a los estudiantes y la velocidad de la misma. Para eso hacemos clic en este icono que dice configuración de voz y ahí, por ejemplo, seleccionamos voz femenina o masculina. Vamos a seleccionar en este caso voz masculina y vamos a aumentarle un poquito la velocidad de 0.75 a 1. Para escuchar cómo queda, hacemos clic en el botón de play. Lee con atención los textos adjuntos y contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Qué motiva la expansión europea durante el siglo XIX? 2. ¿Cuáles son las justificaciones de la dominación colonial? 3. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias del imperialismo del siglo XIX?
Muy bien, una vez finalizada la lectura, los estudiantes proceden a realizar la tarea previa copia de la misma. Espero que les sea de utilidad este video. Gracias y nos estamos viendo en las próximas entregas por este canal Encuentro de Divulgación en esta sección Plataforma Crea y TICS. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado atención a este video. Nos estamos viendo en próximos videos. Aquí, en este canal, Encuentro de Divulgación.